Este es el nudo angioc. Vamos a hacer un nudo de zapato, un nudo simple de zapato, pasando la hebra verde sobre la hebra blanca. Y ahora lo repetimos pasando la blanca sobre la hebra verde. La hebra blanca va a pasar sobre estas dos hebras y luego bajo las dos hebras y sobre ella misma, haciendo este loop acá. Y la hebra verde va a pasar dentro, por encima del loop blanco, por debajo de las dos hebras blanca y verde y por debajo de esta parte del loop también. Luego, por encima de estas tres, por encima y por debajo de estas dos. Vamos a sostener estas dos hebras aquí, estas dos hebras aquí, y queda la primera parte del nudo. Para la segunda parte del nudo, la hebra blanca por encima va a pasar por el loop, por el, dentro de esta argollita blanca y verde, y por entre esta argollita verde. Al igual, la verde va a pasar, pero por debajo. Y por debajo de esta verde. Y luego sí por el mismo sitio que pasó la blanca. Por dentro de esta argollita. Esta. Listo. Podemos apretar esta argollita acá para formar la segunda parte del nudo, que es igual que este. Está aquí apretado. Y se sube y se baja. Hay que apretarlo. Y ya quedó una parte. Y ahora hay que subirlo y quitarle las orejitas. Primero lo vamos a subir, para lo cual vamos a seguir la blanca aquí. Y a través de esta argolla va a terminar en la orejita blanca.
ya subimos la parte blanca y la verde. La seguimos igual. Va a terminar a través de este loop. Entonces ya lo tenemos arriba. Ahora falta quitar las argollitas. Entonces vamos a seguir la hebra blanca. Y ahora la verde, y la verde, ¿no? Hay que ajustar. Para que quede.